Quiero expresar mi apoyo y mi reconocimiento a la Fira de Barcelona y a Alimentaria Exhibitions por la organización de este foro sobre tres temas tan importantes como son la alimentación, el turismo y la gastronomía. Son tres de los pilares de la realidad de la vida social y económica de España y muy significativos en el momento actual. Alcanzan casi la cuarta parte de nuestro Producto Interior Bruto y, lógicamente, están afectados por la situación que estamos en este momento sufriendo. La pandemia ha afectado, lógicamente y tristemente, a muchas personas, pero además de eso ha producido un efecto económico en el sector turístico en particular y en el sector de la hostelería, que es muy significativo. Por tanto, repensar la recuperación, repensar cómo salimos de este momento difícil de cara al futuro, me parece un elemento fundamental. En el campo de la alimentación hemos resistido muy bien. Toda la cadena alimentaria se ha comportado magníficamente. Los productores, la industria, la distribución. Y yo creo que es muy interesante reflexionar cómo adaptarse a estos tiempos que estamos sufriendo en este momento, estamos viviendo y sufriendo, y que no sabemos aún, esperamos breves, pero no sabemos cuánto van a durar. Pero también cómo esto juega en relación con el sector de la hostelería, que es un sector fundamental en España. Un tercio en valor de todo lo que consumimos, lo que comemos y bebemos en España, está en el sector de la hostelería. Y, evidentemente, este es un elemento que también tenemos que tener presente en relación con la situación actual y, sobre todo, mirando de cara al futuro. Y, finalmente, y no es lo menos importante, la gastronomía, que une los tres elementos. Por una parte, evidentemente, todo el sector productivo y la industria alimentaria con el turismo y, en definitiva, con una de las señas de identidad, yo creo que más grandes del patrimonio, en este caso alimentario, pero también cultural de España. Por tanto, el pensar cómo lo hacemos hoy, pero cómo lo podemos hacer en el futuro, desde un punto de vista de la atractividad y desde un punto de vista, en definitiva, de salir de aquí mejores de lo que hemos vivido antes de esta crisis, me parece muy, muy importante. Todo mi buen deseo para la realización de este foro, que salgan de ahí ideas interesantes e importantes que nos sirvan para continuar avanzando todos juntos, de forma unida, para intentar salir de esta crisis, para sin duda alguna salir de ella, y evidentemente en el campo alimentario, para que nuevas experiencias, nuevas formas de trabajar, también en la hostelería y el turismo, nos den las nuevas metas a las que nos vamos a dirigir en los próximos años. Mucho ánimo, mucha suerte y adelante con ello.